Se ha señalado en algunos medios de comunicación que el Congreso del Estado de San Luis Potosí ha sido improductivo debido a que hay alrededor de 170 iniciativas pendientes por dictaminar. Esta aseveración responde a una observación superficial, en donde solo se está tomando en cuenta aspectos cuantitativos, numéricos, en vez de realizar un análisis cualitativo de fondo, que es lo que entonces daría un panorama mucho más acertado de la situación. Al presentarse una iniciativa dentro del Congreso, esta lo menos que requiere es un estudio por parte de los legisladores. Eso lleva tiempo. Asimismo, cuando estas iniciativas tienen que ver con temas especializados o con demandas específicas de algún sector, lo mejor es realizar consultas con las personas calificadas en la materia o bien con los grupos a los que les afectará dicha decisión. Eso también lleva tiempo. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de leyes que se aprueban de manera irresponsable, rápida, al vapor y por consiguiente los ciudadanos, es decir, todos nosotros pagamos las consecuencias de esa prisa o de esa falta de cuidado en el tratamiento de los temas? Por otro lado, y en el caso específico de estas 170 iniciativas que están a la fecha pendientes de dictaminar, existen alrededor de 40 que tienen que ver con cuestiones electorales. De manera intencional, se ha propuesto su discusión, ya que se tiene planeado, conjuntamente con el Consejo Estatal Electoral, realizar un foro de consulta ciudadana en el cual participarán especialistas en el tema, ciudadanos representativos, partidos políticos, autoridades electorales, etc. La intención es integrar una ley electoral mucho más completa, efectiva y útil, basándonos en el conocimiento y la experiencia de personas que han estado relacionadas profesionalmente con el tema. Otro tanto de iniciativas, unas 30 o 35, que tienen que ver con la ley de remuneración de los servidores públicos, también están pendientes de resolver, debido a que depende de la reforma constitucional que en febrero se mandó a todos los ayuntamientos del estado para que se aprueben, ya que es facultad de las autoridades municipales validar dicha reforma. Entonces, los cabildos de los ayuntamientos están revisando a su vez esta propuesta y resolverán según su criterio. Estamos esperando su resolución. Una vez que se reciba la respuesta de todos los ayuntamientos, quedará firme la reforma constitucional para proseguir con la revisión de las iniciativas en la materia. Juzgar a la ligera el desempeño de un Congreso como de cualquier otro trabajo no es ético. Para brindar un panorama real y justo se requiere un análisis más profundo que solamente hacer un recuento de iniciativas pendientes en relación con las presentadas. Es preciso ir al fondo y no quedarse únicamente con la forma. Este tipo de acusaciones confunde, malinforma y no contribuye en nada a construir una relación sana entre la autoridad y los ciudadanos. El Congreso del Estado está trabajando y lo está haciendo de manera comprometida. Estamos asumiendo nuestra responsabilidad de estudiar y revisar bien las iniciativas porque estamos conscientes de que un trabajo mal hecho en materia legislativa acarrea muchos problemas para toda la población. Hasta la próxima.